¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la visita de una gran luchadora, defensora de los territorios de la Via Yala, de América Latina, de los pueblos originarios. Ella es de Guatemala, ella es ahora Lolita Chávez Iscaquic. Hola Lolita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y bueno, Lolita lleva siendo noticia desde hace varios años, porque por ser justamente esa defensora, ella lidera también todos los pueblos quichés de la provincia de Guatemala, por defender su tierra, por defender su agua, por defender, está muy perseguida, Lolita, estás muy perseguida. Yo te llegué a ver también en el País Vasco hace unos meses, estabas refugiada allá. E incluso te dieron el premio Ellacuría por tu lucha. Entonces, fíjate, Lolita, en el año 80 y tantos las poblaciones de tu país eran masacradas por unos gobiernos asesinos, por el gobierno de Ríos Montt y otros. Tenían que salir y refugiarse porque mataban a las mujeres, a los niños. Y ahora vuelve a pasar lo mismo en tu pueblo. Ahora, Lolita, cuéntanos, ¿cómo está tu situación? Bueno, mira, en principio dar también un saludo a Resumen Latinoamericano porque han acompañado nuestros caminos en defensa de la vida, en defensa de los territorios, en defensa también de nuestros derechos colectivos, de los bienes comunes, porque como hemos dicho en muchos lugares, no somos criminales. El mundo, la humanidad tiene que reconocer eso, y si no lo reconoce va a ser una deuda histórica como lo han hecho con mi pueblo. Mi pueblo es el pueblo quiché y mucha historia también ha sido no solo invisibilizada, sino también son historias silenciadas y generaciones de terror bien maquinadas, bien planificadas en las potencias mundiales. En ese entonces tuvo mucho que ver Estados Unidos, lo hemos denunciado en todos lados, porque hubo toda esa... los planes, Plan Sofía, todos los planes que se ejecutaron ahí. Ahora se dice que hubo genocidio en Guatemala, pero no se quiere reconocer el genocidio al pueblo maya, porque no es solo al pueblo quiché. Entonces han tratado de exterminarnos. Y es muy doloroso, María, reconocer que ustedes también vivieron, y yo por eso saludo a los pueblos, por ejemplo, a los otros pueblos originarios, a Argentina también, al pueblo vasco, a otros pueblos que se han unido, porque gracias a la como articulación, a la red de la vida, diríamos nosotras, no nos han logrado exterminar los estados, los estados que realmente no ven con buenos ojos a los pueblos originarios. Eso hemos pasado, pero como dicen otros hermanos y hermanas, cortaron nuestras ramas, cortaron nuestras hojas, los frutos, pero no han logrado ni lograrán cortar nuestras raíces. Ahí están las raíces. Pero yo te preguntaba, yo sé que no te gusta hablar de ti misma, pero tu situación en Guatemala, ¿sigue peligrosa, sigues amenazada? Sí, mira, son como varias vertientes de ataque y de persecución. En principio, hablar sobre la criminalización. O sea, hay un montaje de expedientes que son patrones recurrentes en mi situación. Empezaron desde el 2007, perdón, pero hace mucho tiempo antes también, cuando empezamos a luchar por nuestros derechos y a resignificar y a decir somos humanidad, que necesitamos que nos respeten los derechos, ahí también empezaron los ataques. Entonces la criminalización es la persecución sistemática de la justicia del Estado de Guatemala, que es una justicia racista, y armar expedientes. O sea, empezaron a armar expedientes donde me empezaron a acusar de muchas situaciones, y llegué, estando allá, hasta 24 expedientes, casos diríamos allá, de imputaciones, las cuales de delitos que no cometí.
pero son delitos también que están bien planificados, o sea, bien estructurados, porque son delitos que no tienen una medida sustitutiva, o sea, sí o sí tenemos que ir a la cárcel. Entonces, son delitos, por ejemplo, de plagio y secuestro, a mí me acusan, asociación ilícita, incitación a delinquir, y con el último de los casos es que, te puedes imaginar, tenía ya la judicialización, que son expedientes de expedientes, los montajes. Luego, los ataques. O sea, a mí me han intentado asesinar más de 5 veces y asesinatos con mano armada. Tú sabes cuando uno habla terrible, de eso. Terrible. Y lo que hacen es que estos expedientes donde nos hemos denunciado, tenemos testigos y testigas, donde tenemos todas las pruebas, no avanzan. Han quedado en la impunidad todos los casos de intento de asesinato, pero lo que sí avanza son los casos de criminalización. Y el último es de empresas madereras que están articuladas en la gremial de madereras en Guatemala con acciones en mi pueblo, en mi territorio quiché. Justamente estás hablando de judicialización en tu territorio, pero realmente existe esa justicia patriarcal en todo el continente. Justamente aquí has venido invitada a este tribunal ético, popular, feminista, que es un juicio contra el patriarcado que se realizó recientemente en Buenos Aires. Cuéntanos esas impresiones que tiene de este tribunal. Bueno, realmente es un tribunal bastante esperanzador, es una expresión desde los feminismos plurales, desde nuestro caminar en esa lucha por la justicia, pero también es un llamado a que no creemos en esa justicia del sistema patriarcal impuesto a través de los estados. Entonces, lo impresionante es que cuando estuvimos en la presencia, porque fue más de un año que estuvieron presentándose las audiencias, fueron varias audiencias y nuestro caso específico de Guatemala fue presentado en una de las audiencias, pero hubieron varias audiencias con los diferentes ejes. Yo quiero como hacerte mención de los ejes, que es muy importante también, porque no solo es el juicio al patriarcado, al sistema patriarcal de justicia de Argentina, sino de Abiyala. Entonces, vemos que se presentaron en uno de los, o sea, varios de los testimonios fueron presentados por la desaparición de adolescentes y jóvenes. Eso es como un rubro, un eje, podríamos decir. Sí. Otro fue femicidios y sobrevivientes de femicidios, que también se presentaron varias audiencias. El otro fue femicidios territoriales, femicidios políticos y femicidios de Estado. Lo otro fue, otro de los ejes, la criminalización de defensoras de territorios, de territorialidad y tierra. Otro de los ejes también fue presas y judicializaciones, personas, hermanas ya judicializadas y hermanas presas. Luego también presas, preses y judicialización por defender, por defenderse de las violencias machistas, o sea, por la defensa de las violencias machistas. La justicia también te criminaliza. Le cae como un entramado de pactos entre los patriarcados en los diferentes ámbitos. Luego están las desapariciones y asesinatos de bebés. Y otro de los ejes es madres protectoras y abuso sexual en la infancia. Otro es la violencia institucional contra adolescentes y jóvenes en cárceles e institutos de menores. Violencia laboral también hubo, y la violencia contra mujeres, villeras, migrantes, campesinas, trabajadoras y las judicializadas por garantizar el derecho al aborto, violencia racista, violencia institucional. O sea, todo eso que engloba a toda América Latina. Y solo presenté ejes. Te puedes imaginar casos, no solo los presentados, sino todos los que han sido como invisibilizados, los que han quedado en la impunidad. Es Y en cada país, te puedes imaginar, en cada territorio, en cada comunidad, solo escuchar los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos de las hermanas mapuches, tú te quedas fría. Claro, mapuches, tanto en este lado de la cordillera, en Argentina, como el otro lado de la cordillera, que tenemos presas. Chile, acá tenemos a la compañera
que están criminalizadas, que también has acompañado. Sí, la situación de Soraya, nos preocupa Ivana, son varios casos que no han sido sacados a luz, como diríamos, a nivel internacional, y están en peligro, pero en peligro de ser asesinadas y de que se ejecuten todos esos planes de tortura. De hecho, ya han sido torturadas varias. Y eso es lo que estamos denunciando a la humanidad. Entonces llamamos a todo el acuerpamiento para que podamos generar redes en la red de la vida, trascendiendo fronteras, para una justicia popular, una justicia ética, una justicia feminista, que podamos irnos replanteando como sí, porque este sistema de justicia es impune, está arrollado a las empresas, es asqueroso, es con relaciones de poder jodidos. Entonces la judicialización está en un entramado que da realmente, disculpa la palabra, pero da asco. Sí, sí, no, por decir una palabra. Por decir una suave. Palabra, eso. Porque lo que da es una sensación de impunidad, de que las mujeres estamos hablando desde el lado de las mujeres, por supuesto lo sufren los pueblos enteros. Claro, y los cuerpos plurales. Los cuerpos del pueblo, pero digo, desde las mujeres llevamos casi siempre la peor parte. Los travesticidios que se... Aquí se recuerda lo de el crimen de Diana Sacayán, que se ha conseguido por lo menos justicia, pero sigue habiendo femicidios, claro, o sea, femicidio a las hermanas trans. A mujeres jóvenes también, sí, sí. A los niños se les ha asesinado, a las niñas también han asesinado y los casos han quedado impunes. Y todos esos protocolos de tortura que se utilizan por los estados y que vienen de los estados han sido como un efecto llamado o efecto llamada a los perpetuadores que están en las casas, en las comunidades, en los territorios, en las villas. Entonces es realmente un llamado urgente. Este tribunal sí. Nos hace ese llamado de esa unirnos sí. Ante la justicia y con la justicia. Hacer esta gran red de unión. Sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir hablando con Lolita Chávez Izcaqui.